contento de que esto pase hoy acá en nuestra casa, y no hay mucho más que agregar porque la presencia de ustedes alegra hoy a la universidad y reafirma nuestro compromiso para abrir las puertas permanentemente en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una cosita, ella está haciendo pirañas y a mí me están comiendo las pirañas. Es un año duro, pero bueno, ya saldremos a flote. Es un placer estar acá, sinceramente, colaborando con un granito de arena, con CILSA, esta ONG tan importante que hace 44 años que está trabajando con mucho esfuerzo para que todos podamos salir adelante, ¿no? Con la silla de ruedas, con todo lo que sea material ortopédico. Así que la verdad me siento orgulloso de estar aquí con ustedes y Dios los bendiga a todos. Gracias. La verdad que estoy feliz, me llegó la propuesta hace más o menos un poquito más de una semana por mail para venir a acompañarlos en este día y dije que sí inmediatamente. Me vino un recuerdo de hace ya unos cuantos años atrás, donde yo estaba muy cerca de todo lo que era el entrenamiento del equipo de básquet en silla de ruedas, y para mí fue un proceso de aprendizaje ver cómo eran estas nuevas reglas y cómo era jugar un deporte a lo cual hasta ese momento yo venía viendo con gente que estaba parada, cómo era estar sentado en la silla de ruedas. Y a partir de ahí, y sobre todo en ese tiempo y aún hoy, cuando hoy veo un partido de básquet de gente parada, me suena raro, porque para mí en realidad pasó a ser lo normal ver cómo juegan al básquet la gente en silla de ruedas. Así que me encantó esta propuesta, va a darles la posibilidad a un montón de gente que, bueno, no tiene los medios económicos para acceder a estar motorizados y, bueno, y a festejar ahora el Mundial. Un